Bon dia i benvinguts al Fòrum Impulsa. Autoritats, patronos de la Fundació i membres del Consejo Assessor, participantes i ponentes, permeteu-me que també us doni la benvinguda a la ciutat de Girona, que amb tanta il·lusió ens acull per segon any consecutiu. Gràcies, alcaldessa i autoritats, per la vostra col·laboració y hospitalidad. Muy buenos días y bienvenidos al Fórum Impulsa. Permitidme que también nos les dé la bienvenida a la ciudad de Girona, que nos acoge con tanta ilusión por segundo año consecutivo. Gracias, alcaldesa, autoridades, por vuestra colaboración y hospitalidad. Good morning to you all and welcome to the Impulsa Forum. Allow me to also welcome you to the city of Girona, which is hosting us with such enthusiasm for the second consecutive year. Thank you, Madam Mayor and authorities, for your cooperation and hospitality. Com molts de vosaltres recordareu, la Fundació Príncep de Girona va néixer ara fa gairebé dos anys en aquest mateix lloc. I avui ens ha convocat per celebrar la segona edició del Fòrum, que tinc l'honor d'inaugurar en aquests moments. El comitè organitzador, incansablement dirigit pel vicepresident Josep Lagares, l'equip de la Fundació, amb el president Toni Estevi al capdavant, i moltes altres persones han fet possible que Impulsa ens reuneixi novament. Permeteu-me que en nom de tots, i juntament amb la princesa, es traslladi el meu agraïment més sincer. This year's forum features a program on the highest level. Speakers from around the world have placed their trust in the power of Impulsa and have consented generously to accompany us today. Our thanks to them all who have come from far and near. Quiero dar una bienvenida muy especial a todos los jóvenes que hoy nos acompañan, procedentes de distintos lugares de la geografía española. Nuestra fundación tiene en vosotros el eje principal de su actividad y su razón de ser. Gracias por haber venido y de antemano gracias también por vuestra participación activa. Dejadme deciros que cuando el año pasado concluimos la primera edición del foro, decidimos preguntar a muchos jóvenes cuáles querían que fuesen las ideas y los temas que deberíamos debatir y abordar en esta segunda edición. Y la respuesta se puede resumir en estas tres palabras que ya habéis visto reflejadas en el panel. Ilusionar, educar y emprender. Tres elementos clave para transformar la realidad. La ilusión porque es el sentimiento que motiva nuestras conductas e impulsa nuestros objetivos en la vida. La educación como la hoja de ruta de nuestra formación académica y profesional. El sentido emprendedor, por ser la herramienta que convierte nuestras ideas y sueños en realidades. Estos son los principios, como habéis visto en el programa, que estructuran el Fórum Impulsa este año. Hoy tenemos la fortuna de poder escuchar lo que tienen que decirnos sobre estos elementos clave personas que son referentes globales, expertos en la materia y, por supuesto, también los propios jóvenes. Pero el foro, además de enriquecernos con estas opiniones y de aprender de los testimonios que vamos a oír, pretendemos también demostrar que la suma de la audacia de los jóvenes con la experiencia de los que no lo son tanto pueden convertirse en un poderoso instrumento de transformación. Os animo, por tanto, a conversar, a dialogar entre vosotros. A los jóvenes os diría que no dudéis en aprovechar la oportunidad que se os brinda la presencia hoy aquí de empresarios, profesionales y agentes de cambio en general. Aproximaos a ellos, preguntad y absorbed todo lo que pueden ofreceros, que es mucho. Y a los que no lo somos tanto, conozcamos y valoremos las opiniones, las inquietudes y las aspiraciones de los jóvenes. Apostemos por ellos porque son el futuro. Y absorbamos su energía para construir todos juntos el futuro. Estoy convencido
de que Girona, año tras año, paso a paso, se convertirá en un referente del fomento del espíritu emprendedor de la juventud, como una actitud ante la vida, una disposición a ser capaces de escribir nosotros mismos, en todo momento, nuestro propio futuro. Y de hacerlo con energía, con optimismo, con pasión, sin miedo al fracaso y con valores. Però emprendre és, sens dubte, aportar valor afegit al nostre dia a dia en qualsevol àmbit. En l'empresa, en la cultura, en l'esport, en el sector social o en l'acadèmic i científic. Tothom cap a impulsa. Tothom està representat avui aquí. Once again, many thanks to you all, and now let's get on with the forum's program. I give you Impulsa 2011. Adelante, Impulsa.